Buenos días, chicos y chicas. Hoy vamos a instalar nuevos chuches que nos proporciona Tiller. Bueno, nuevos chuches. Es el chuche. Es el chuche, sí. No es el nuevo chuche. Chuche. El chuche. Sí, este os va a gustar muchísimo. Esto se lo pedimos expresamente a Tiller porque... Porque nos gustaba un nos montón. Nos gustaba mucho. Lo vimos en algún vídeo y nos gustó mucho. No sé si será fácil o difícil, ponerlo. Bueno, vamos a probar hoy. Os enseñaremos paso a paso cómo se hace. Pero primero de todo, os vamos a enseñar cómo viene. Esto es la cajita. Es un rifle. No pesa mucho. Sí, sí, parece un rifle. Vamos, pero a ver, está bien embalado. Vamos a abrirlo y vamos a enseñarlo qué realmente viene dentro. Y aquí ponlo ahí abajo. Lo tenemos. Ah, sí. Ahí se va a ver mucho mejor. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el cableado. El cableado plug and play. O sea que no tenemos que modificar nada del coche, o sea que no tenemos que poner ninguna cosita extraña, todo es enchufar y listo. Aquí por este lado tenemos otro cable que ahora os explicaremos qué hace. Exactamente. Y aquí tenemos el arco. El arco de Sagitario, vamos. Bueno, como veis... ¿Esto? Esta es la superluz. Sí. Esta que es va la colocada superluz. En la parte de atrás. Sí, lo va a estar colocada. Ahora vamos va a enseñarlo. De freno. Y intermitentes. O sea, que lo va a estar colocada. Y va a estar colocada ahí. Sí. Tiene muy, muy buena pinta y a mí me hacía mucha ilusión tener esto en el coche. ¡Vamos a montarlo! Bueno, chicos, pues como veis aquí, que lo he medio remontado un poquito, viene esta piecita que conectamos estos dos y esta es como va a quedar la parte. Este viene al foco, aquí lado izquierdo, este va a venir aquí, que se va a meter aquí en una piecita, lo vamos a ver ahora cuando lo desmontemos. Lado izquierdo, este, a ver si no me lío, vale, este es el que tendremos que meter por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y va a ir, dentro, sí. Eso es, hasta la pieza esta, que es la que va a ir puesta ahí, y este es el que va al otro lateral del foco para hacer el segundo intermitente, que va aquí, lo soltaremos por aquí y esto lo meteremos por aquí porque es un cable muy finito y esto lo puso Elena de protección, lo meteremos por ahí debajo. O sea que la verdad es que es sencillito ponerlo, ¿verdad, Memeau? Lo único ahora... Desmontarlo. Hay que desmontar esta tapa y pasar el cable todo por aquí. Vamos a ello. Bueno, chicos, lo primero que hay que hacer... Bueno, lo primero que voy a hacer es voy a quitarme mi Apple Watch de 1K para trabajar seguro. Y lo primero que hay que hacer es quitar esta tapa. Se empieza quitando esta parte de atrás y luego se quita esta parte de adelante. Vamos con ello. Bueno, chicos, no sé si lo veis. Se va sacando esto de aquí. Y se va sacando de aquí. Lo estáis viendo, ¿no? No parece muy complicado. Otra cosa será ponerlo. Listo. Enfoca para ahí. La parte de atrás, lista. Bueno, de una vez que hemos quitado esta parte, aquí tenemos dos tapones que hay que quitar. ¿Vale? Uno de aquí y el otro de aquí, para que salga la parte de atrás. Voy a quitar los tapones. Como veis, chicos, el de ese lado está quitado y solo tenéis que meter aquí el destornillador y sale
Muy facilito. ¿Lo veis por aquí? Pues ala. Ahora vamos a quitar esta parte, que también hay que ir tirando de ella poco a poco. Lo único, tener en cuenta que esta lleva la luz de aquí. Por lo tanto, no dejar caer la tapa, porque el cable este si no se quedará colgando. Hay que ir bajándolo poco a poco y luego quitamos la luz de este aparatito. Venga. Bueno, chicos, esto suelto. El único cable que tenéis, este, que va aquí. Con este y se suelta. Está duro. O sea, sin miedo. O sea, requiere trabajo. No penséis que yo vi el vídeo y dije, va, esto se suelta con la minga. Está duro. O sea, que hay que darle... Hay que trabajar. Hay que trabajar y sin miedo. Suelto el panel. Venga. Y aquí vemos entrañas del culito de Blacky Lucky. Venga. Ábreme la puerta, amor. Voy. Bueno, chicos, ahora que tenemos ya esto, tenemos que quitar la cámara y las dos luces de posición, pues yo creo que resulta más cómodo quitando la matrícula. La matrícula tiene aquí una barrita que la movéis para un lado y sale sola. O sea, la desplazáis un poquito hacia la derecha y sale sola. La matrícula la apalancáis un poquito y tiráis para abajo. Y la matrícula sale sola también, ¿vale? Y ahora nos queda quitar dos tornillos que hay aquí para que salga la placa. Después de quitar la placa, enséñala ahí, memeao, que lleva dos tornillitos de estrella. Tenéis el último portamatrículas que lleva dos tornillitos de estos de tipo Thor. Y no es complicado. Quitamos los dos tornillitos. Te digo porque luego esto os viene bien porque hay mucha gente que quiere quitar las matrículas y dejarlas pegadas directamente a... Hostia, viene bien pegado tú. Bueno, lo voy a despegar, que está pegadito. Voy a dejar los destornilladores y seguimos. Bueno, señores y señores, aquí todo pega y... Viene pegado. Pega. Entonces tenéis que ir suave, suave y quitarlo. Yo luego, como tengo cinta de doble cara, le voy a poner cintita de doble cara nueva. Sí, nuevo producto, bien limpito con alcohol. Lo vamos a limpiar bien. Vamos a quitar ahora cámara y esto, que os enseñamos cómo. Y seguimos. Bueno, chicos, no sé si lo veis por ahí, pero tenemos que quitar el cable de las luces y el cable de la cámara que se ve por ahí para poder sacarlas. Vamos a quitarlo. Bueno, chicos, no sé si veis aquí, mi amigo, grábalo de más cerca. Esto nos ha costado media hora sacarlo. Esto hay que apalancar aquí. Yo le he apalancado un poquito con un destornillador porque no sé si se ve aquí, tiene una muesca. Y entonces, si no le apalancas un poquito para abajo, no sale de la muesca y no hay Dios que lo quite. Nos ha costado. Queríamos abandonarlo. Un huevo. Un huevo. Venga, seguimos. Bueno, ahora vamos a colocar la tira de aquí. Por lo tanto, mi amigo va a proceder a la limpieza. Limpieza exhaustiva de la parte de abajo, sobre todo, mi amigo, que es donde vamos a colocar la tira, que no sé dónde la he dejado. Ahora, va pegada, o sea que no tenéis mucho problema. Con que esto quede limpito, listo. Bueno, ahora, por aquí, metemos el cable, chicos, que es muy fácil. Y luego esto va, vamos, bajo un poquito, memeo. Ahí. Y esto va encajado así. Y luego, suelta ya la manita, memeo. Y luego los foquitos y la cámara va enchufado aquí. Esto, como veis, queda centrado ahí. Y queda centrado en el foco. Y así. Vamos a pegarlo. Venga. Bueno, ya veis
pegado está. Ya veis cómo queda. El memeo está dando el último retoque. Y ya veis que queda ajustadito a los focos. Aquí nos entra algo de humedad. Pero bueno, es condensación. En el mío también pasa, ¿eh? Vamos a quejarnos a Tesla, sí o sí. Ahí lo tenéis, cómo queda. Es como el jueves, si no está en medio no vive. Ahí lo tenéis. Bueno, como de la experiencia se aprende, tener cuidado con las grapas, porque luego hay que meterlas aquí para que la cámara se apoye sobre el alerón. ¿Lo meto? Sí. Si no las sacáis antes, os va a costar un poco más. Hay que sacarlas del de atrás y meterlas en este. Tenerlo en cuenta, ¿vale? Que a nosotros se nos ha pasado y nos ha costado sacarlas. Bueno, pues ahora, chicos, aquí tenéis el conector del mechero. Ahí está dentro el del foco. Y vamos a conectar este al mechero y este al foco. ¿Coche apagado, memeo? Sí, coche apagado. Vale. A ver. Yo creo que es así, sin más. Entonces, este va aquí y este va aquí. Este aquí y este aquí. Así, ¿no? Ya está. Oír clic. Clic, clic y listo. Y ahora el focator, que es la parte complicada. Te lo complicada. Aparto esto. A ver si lo veo primero. Bueno, el cablecito amarillo lo hemos metido por aquí, por la gomita, por detrás de lo que he hecho miau, y aquí lo tenéis. Y esto ahora tiene que ir conectado al segundo foquito. Vamos con ello. Bueno, todo cerrado. Por aquí, goma puesta. Por aquí, que hemos metido el cablecito amarillo para aquí. Los conectores listo. Esto se aparta y se vuelve a poner sin mayor historia. Y esto queda por aquí. Lo suyo sería meterlo por ahí, pero por no ponerme con el techo, aquí le pondremos una abridita y eso queda así. Y todo conectado. Vamos a poner las tapas de arriba y a probar el cacharro. Bueno, uno puesto, otro puesto. Entran duros, ¿eh? Todos son peguitas. Y este entra durito también. Hay que apretar bien con las grapas, como habéis visto, y ya está listo. Ahora vamos a meter este cable todo por aquí, hasta allá adelante, y llevar el otro hasta allí, que parece lo más sencillo. Bueno, chicos, ese es muy fácil, este se pone bastante bien. Metes las grapas y ahora que funcione esto también, vamos a darle al botoncito. Y listo. Ya veis que cierra y abre a la primera. Vamos a probarlo a la luz de la oscuridad. Resultado final. 4 intermitentes. Luz de freno. Intermitente izquierdo. Intermitente derecho. Ahí lo tenéis. Alucinante. Queda súper bonito.